quienes dicen que el jinete aún cabalga por estos lugares. Lo llaman gaucho y nació aquí, en Uruguay, en el extremo sur de la América Latina. ¿Quién fue este gaucho? ¿Un vagabundo, un anárquico, un símbolo, un héroe? ¿Por qué tantos poetas le cantaron? Para buscarlo, voy a desandar el tiempo y seguir sus huellas hasta nuestros días. El gaucho nació en el siglo XVII, en la banda oriental, en lo que es hoy el Uruguay, que significa en guaraní río de los pájaros pintados. Y extendió sus dominios por las llanuras argentinas y del sur de Brasil. Ubicada esta banda en una zona del continente en la que no se descubrió ni plata ni oro, la corona española se desinteresó de ella en los primeros tiempos de la colonización. Con buen ojo, el gobernador de Asunción, el criollo Fernando Arias de Saavedra, advirtió el potencial de estas tierras y en el año 1628 introdujo unas pocas vacas mansas. La siembra dio resultado y en pocos años se transformaron en miles y millones de cabezas de ganado que se volvieron salvajes. Esta reproducción, casi milagrosa, se produjo por las características de una tierra fértil, escasamente habitada por indígenas nómades. Este paraíso sin ley, con abundancia de carne, atrajo diferentes grupos que comenzaron a llegar. Desde los ríos y el Atlántico, marineros ingleses, holandeses, franceses, abandonaron los barcos en busca de tierras. Del norte, de las misiones jesuíticas, llegaron los indios guaraníes, que luego de ser expulsados los jesuitas de América, incrementaron su inmigración hacia la banda. Del oeste del río Uruguay, de Buenos Aires y Santa Fe, llegaron grupos de criollos, aventureros, desertores, prófugos. Eran los excluidos, de las ciudades pequeñas, pobres y casi sin comercio. Del este, llegaron grupos de portugueses, tras la riqueza ganadera. Todos ellos, amparados por otro atractivo de la región, su carácter de frontera nebulosa entre España y Portugal. Ambos reinos se lo disputaban como límite de su territorio. Una tierra de nadie y de todos, en donde los diferentes grupos se encuentran y comienzan a definir una cultura que tiene un color distinto. No es europeo ni indígena, es el color de un nuevo tipo humano, el gaucho. En sus inicios, estos personajes, los gauchos, fueron individuos que se largaron a los inmensos campos entonces vacíos y no cercados para vivir una vida de libertad plena. Vivían, obviamente, del ganado chúcaro que no tenía dueño. Nunca fue agricultor el gaucho. Y tenía en menos, despreciaba a aquel que tenía que agacharse para labrar la tierra. ¿Acaso en esto haya un resabio del viejo prejuicio señorial español que venía de la época medieval? Tampoco fue pastor, porque para él el ganado, al igual que para los indios nomádicos cazadores, era una simple pieza de cacería. Tras el ganado cimarrón, el gaucho fue entonces construyendo su estilo de vida, dedicándose a la vaquería. Esta actividad consistía en arrear ganado hacia otros territorios y sobre todo en la volteada de reses para extraerles el cuero y el sebo que luego se comercializaba.
En una tierra sin ley, vive entonces a su antojo. Paga por los campos, caza o se dedica al juego en las pulperías, sin necesidad de acopio, sabiendo que tiene el alimento asegurado. No es posible concebir al gaucho sin el caballo, porque el caballo era su vida, era el que le aseguraba su libertad de movimientos y su alimento. Pero fue más que eso el caballo para el gaucho, fue un elemento de presunción el tener un buen caballo, un lindo caballo, y mucho más tener una tropilla de un pelo. Es decir, que los 5 o 6 caballos que tenía fueran del mismo color, o vallos, o gateados, u oscuros, o colorados. Ese era un motivo de orgullo. Quienes describen al gaucho como el señor de las llanuras aluden al señorío con el que vive su condición de jinete, en un rango superior al resto de los hombres apeados. Y como buen jinete, prefiere siempre el camino a la posada, el andar y el descubrir su destino en el día a día. Hay gauchos criollos, indios, mestizos o europeos, con ojos celestes, verdes o negros, rubios o de cabellos oscuros. Usa calzoncillos deflecados o con puntillas. El chaleco, el sombrero y las espuelas las recibe del español, a quien llama godo o chapetón. El chiripá, el poncho y las botas de potro lo hermanan con el indio, a quien le dice infiel. El facón y las boleadoras, que son 3 piedras forradas de cuero unidas por una soga, son armas que el gaucho maneja con maestría para derribar animales y enemigos. A tiro de las boleadoras, o del lazo, el jinete se encontraba en las llanuras con miles de caballos salvajes, entre los cuales se elegía a los mejores para integrar su tropilla. Una vez atrapado el animal, comenzaba la doma. Durísima lucha entre el potro salvaje y el jinete. Disfruta del ocio, los fogones y el mate, una bebida heredada de los indígenas, la que junto a la carne es su única dieta. Ese amor a la libertad irrestricta. Porque eran mozos que no tenían jefe ni tenían patrón y que casi no tenían familia. De ahí el culto también al coraje y el desprecio por el sufrimiento propio o ajeno. Eran contendores
muy riesgoso, muy peligroso, porque no sabían lo que era rendirse. De manera que luchaban hasta morir. En las llanuras solitarias, los escasos puntos de socialización del gaucho fueron las pulperías. Eran una suerte de almacén y centro de reunión, a la que el gaucho llegaba en busca de juego y de aguardiente. El juego lo apasionaba. Cartas, carreras, dados, la taba. Para jugar a los naipes, se sentaba sobre los talones con el cuchillo clavado sobre la tierra, pronto a matar al que suponía hacía trampas. Como le daba poco valor al dinero y mucho a su orgullo, cuando lo perdía todo, se jugaba la ropa a una sola carta. Siempre aparecía un personaje que tenía mucho prestigio, que era el payador. La flor del gauchaje. Al menos así lo nominó Alberto Sonfelde, creo que con mucha brillantez. Cuando uno de estos gauchos, acostumbrados a medirse entre sí como iguales, acostumbrados a medirse por el arrojo, por la guapesa, por la sangre fría, tiene además la gracia de saber entretener las horas muertas en este mostrador, que eran muchas. Con un verso apropiado y con una canción, el que sabe levantar una guitarra y decir algo con gracia que los demás puedan escuchar con emoción, puedan rememorar episodios pasados, eso no tiene precio. Para ese son los mejores tragos, las mejores mujeres. Para ese son los espacios en donde se forma un ruedo alrededor. Ese es de verdad la flor del gauchaje. Recién nombrabas que para el payador eran las mejores mujeres, pero ¿cómo eran las mujeres del gaucho? Eran muchas y no importaban demasiado. La mujer no dura demasiado porque el gaucho vive de manera demasiado itinerante. El núcleo familiar en medio del campo es una china con los hijos que ha tenido de los diversos gauchos que han pasado por su vida. No importaba demasiado durante mucho tiempo. Ahora, claro, una mujer agraciada era siempre algo preciado, por lo cual incluso se podía ir a un duelo con alguno de estos cuchillos. ¿Y cómo eran estos duelos criollos? Frecuentes, por lo menos frecuentes, sobre todo en sitios como este. En este mostrador, suponiendo que yo fuese un gaucho y tú otro, alcanzaría con que me miraras raro. Tomaste una copa de más, o yo, y es suficiente para que esto se desenvaine y brille en el aire. Y todo forma en rueda para mirar. Si solo quiero humillarte, o sea, demostrar que tengo más coraje que tú, porque coraje es la regla, y guay del gaucho que no la tiene, alcanza con que a primera sangre deje correr 3 gotitas. Suficiente, estás humillado. Si quiero que no se olvide la afrenta que me hiciste, aquí o en otro lugar, y de pronto la segunda copa me hizo recordarlo, te tengo que marcar fuerte. Así que, si puedo en la cara, mejor. Si la cosa es mucho más grave, generalmente termina afuera y con uno de los dos en el suelo, a muerte. Nadie nunca declarará nada, la policía jamás preguntará. El expediente siempre se cerrará sin datos. Es la ley del mostrador, la ley del gaucho. La melancolía del gaucho, ¿de dónde viene? Probablemente de estos paisajes inmensos, ¿no? Yo creo que eran más bien taciturnos y silenciosos, porque la palabra vale mucho. Cuando vas a decirlo, más vale que sea algo correcto y exacto y no una generalidad o una abstracción. Cuando usan un lenguaje, es un lenguaje muy metafórico y a su vez muy directo. Entonces, eso los rodea de cierto misterio,
le agrega algo a la palabra dada que hace que la ahorren especialmente. El paisaje y el atardecer continuo que se contempla a lo largo de la llanura, yo supongo que son cosas que van acostumbrando el aire, la mirada, la postura física. El gaucho puede ser muy vanidoso, pero es alguien que es derrotado por el paisaje y por la vida a diario, lo sabe y de alguna manera el cuerpo lo expresa. Creo que a eso lo llamamos melancolía. Quizás no sea la mejor palabra, pero es la que hemos encontrado. Mientras este jinete vagaba, el siglo XVIII fue transcurriendo y el negocio del cuero comenzó a dar frutos. Las arcas de la corona española comenzaron a llenarse y para firmar sus dominios mandó fundar Montevideo en 1726. Era necesario frenar a los portugueses, que con las mismas intenciones ya habían fundado la ciudad fuerte de Colonia del Sacramento en estos territorios. El gaucho, mientras tanto, se hace contrabandista de cueros y se las arregla para burlar el monopolio del reino. Pero España ya le ha vincado al diente a esta cenicienta de su imperio, que ahora se le reveló como una rica despensa. Reparte tierras, crea milicias rurales y manda perseguir al gaucho. La campaña se puebla con hombres y mujeres de la región, que llegan cada vez en mayor número a estos territorios. Se asientan y forman una sociedad nueva, rural y americana. La tierra de nadie y de todos comienza a cambiar. El gaucho se integrará o permanecerá excluido del nuevo orden. Un cambio sustancial a esta situación se produce cuando estalla la revolución por la independencia. Porque si hasta ese momento el vocablo gaucho había identificado al vago, al mal entretenido, cuando las ciudades portuarias del Río de la Plata ven asombradas que las masas rurales se levantan en armas para tomar un protagonismo en la revolución, la palabra gaucho desde las ciudades va a pasar a identificar a toda la masa rural, sin hacer ningún tipo de distinción social. Va a tener un carácter peyorativo, de estigma. Sin lugar a dudas, en nuestra historia, el hecho emblemático de esa rebelión gaucha, de esa rebelión rural, fue el Grito de Asensio. A partir de ese momento, en nuestra historia oriental y en nuestra historia rioplatense, queda de manifiesto la polarización básica que va a caracterizar prácticamente a la mayor parte del siglo XIX. El antagonismo entre un proyecto revolucionario popular que tiene a los caudillos como sus líderes naturales y al gaucho como la masa que lo sostiene, pero también con una adhesión desde la ciudad muy importante. Y frente a ellos, las dirigencias urbanas, fundamentalmente de Buenos Aires, de Montevideo, que van a buscar recuperar el control político de estos países. En la banda oriental, paisanos y gauchos se unieron tras el caudillo José Artigas en la lucha, primero por la autonomía y luego por la independencia de la corona española. Y sobre todo, por un proyecto americano de nación. Derrotaron a los ejércitos realistas e iniciaron entonces el camino de la emancipación. En ese contexto de lucha entre esos dos modelos, el popular y el oligárquico,
va a surgir como una herramienta de lucha política fundamental la ideología de la civilización, la ideología del progreso, concebida por estos sectores urbanos. El propio Sarmiento, en una carta a Mitre, dirá un día palabras como estas: no ahorre sangre de gauchos, que es el mejor abono para la civilización. Se consideraba que las masas gauchas, la cultura auténticamente americana, no era una arcilla apta para que estas sociedades transitaran por un proyecto de desarrollo. Y de ahí que no solo se va a buscar derrotarlas militarmente, eliminando a los caudillos de poncho y de a caballo y eliminando a las masas gauchas, sino que también se va a procurar que esa sociedad rural sea sustituida por masas de inmigrantes, ellas sí aptas para el proyecto de la civilización, que sustituyan a esta masa originaria americana, y entonces ahí estamos frente a ese proyecto político que se va a desarrollar fundamentalmente en las últimas décadas del siglo XIX y aún en nuestro siglo XX. Las sangrientas luchas civiles duran casi un siglo, tras el cual se impone el modelo europeísta. Sin embargo, estamos en la Casa del Vencido, a quien se le dedica un museo en el centro de nuestra ciudad. La historia tiene muchas paradojas. Y de alguna manera hubo un triunfo simbólico de esa sociedad gaucha. Porque ese Uruguay que recibía gran cantidad de inmigrantes a finales del siglo XIX necesitaba elementos identitarios para no disolverse en una especie de país sin nación. Y entonces ahí es cuando, de alguna manera, el gaucho se va a transformar en el símbolo a través del bronce, a través de la poesía. Y estas imágenes que, por ejemplo, estamos observando acá, se van a hacer imágenes cotidianas, de alguna manera, de presentación de nuestro país hacia ese aluvión inmigrante y también hacia el exterior. El Facundo de Sarmiento, un libro de 1845, ha sido analizado demasiado desde el punto de vista literario y muy poco desde su sentido más profundo. Ello nos ha impedido darnos cuenta todo el daño que ha causado, aunque parezca sorprendente, este libro. Cuando Sarmiento establece la célebre dicotomía civilización y barbarie, está imponiendo en el alma más profunda de nuestro pueblo, sobre todo en el pueblo rioplatense, una marca imborrable. ¿Qué era lo civilizado para Sarmiento? Lo civilizado era lo europeo, lo norteamericano, en definitiva, lo que había tenido éxito hasta ese momento. ¿Y lo bárbaro? ¿Qué es lo bárbaro? Lo bárbaro es el gaucho, lo bárbaro es el negro, es el indio, son las castas pardas. Lo bárbaro era lo popular. Esa antinomia fue combatida sin serlo explícitamente, sin decirse explícitamente en ese gran libro que es Ariel, del cual me voy a permitir leer una cita. Pero no veo la gloria ni en el propósito de desnaturalizar el carácter de los pueblos, su genio personal, para imponerles la identificación con un modelo extraño al que ellos sacrifiquen la originalidad irreemplazable de su espíritu, ni en la creencia ingenua de que eso pueda obtenerse alguna vez por procedimientos artificiales e improvisados de imitación. De este modo, Rodó y Herrera, dos pensadores lamentablemente olvidados por la mayoría de nuestros intelectuales, nos están diciendo: lo peor que le puede pasar a un pueblo es dejar su carácter por el camino.
En la misma línea de pensamiento, Herrera señala en su libro La Revolución Francesa en América que América del Sur vive de tal forma, atenta a las intenciones de la voz francesa, que ya no tiene voz propia. Luego Figari, quien pintó la barbarie, pintó al negro y sus costumbres, es también muy contundente cuando afirma que los uruguayos perdieron el rumbo, encandilados por la cultura del viejo mundo, olvidando sus tradiciones. Como si no nos fuera ya preciso, por deberes de dignidad y de conciencia, preparar una civilización propia, lo más propia posible. Todo eso nos hizo vivir por muchos años una vida refleja, casi efímera. Aquí tenemos tres pensadores claves de nuestra historia a comienzos del siglo XX diciendo prácticamente lo mismo. El grueso de nuestra intelectualidad, lamentablemente, no ha seguido sus pasos y sobre todo no ha imitado o no ha seguido los pasos de que siguió la intelectualidad norteamericana, que amó su geografía, levantó sus propias cosas y forjó sus propios mitos. Ese es lo que está en el debe de nuestra cultura. ¿Qué lugar ocupa el cowboy en la construcción de la identidad norteamericana? Jorge Luis Borges decía alguna vez que el western era el último avatar de la epopeya, como la última expresión de una mitología, de una visión del pasado, no como ocurrió realmente, sino como debería haber ocurrido. Y curiosamente, el cowboy en el sentido estricto del término, ocupa un papel secundario en esa mitología. El gran héroe del western, de la película del oeste, no es el cowboy, el cowboy, como decían nuestros tíos o nuestros abuelos, sino el comisario, el pistolero, el oficial de caballería, a veces el pionero. El cowboy, estrictamente el personaje que hizo los grandes arreos de ganado desde Texas a Kansas, que hizo el trabajo del peón rural realmente, que sería un poco el equivalente del gaucho. En general, en el cine del oeste ha sido un personaje relativamente secundario, pese a lo cual la mitología lo sigue llamando películas de cowboys. La relación entre el cowboy y la comunidad aparece en el western clásico, en el cine de John Ford, a través de un conflicto muy norteamericano de lealtades divididas. Un fuerte individualismo por un lado y un fuerte sentido de la comunidad y el deber por el otro. En la segunda mitad de la década del 60, con Peckinpah, más tarde Eastwood, Tommy Lee Jones, Kevin Costner, comienza el post-western, con un rechazo a la visión heroica de la tradición y con una sociedad norteamericana que empieza a cuestionarse y a mirar críticamente su pasado. ¿Por qué el gaucho no ha tenido en su pueblo la misma incidencia cultural que el cowboy? Creo que la explicación es lamentablemente sencilla. El cine no es un invento norteamericano en cuanto a la máquina misma. Como diría alguien, el chirimbolo lo inventaron los franceses. Pero el cine como lenguaje y el cine como industria es esencialmente el arte norteamericano del siglo XX. O sea, las industrias latinoamericanas, cinematográficas, incluso de la época en que el cine era realmente un cine popular, Argentina, México, Brasil, nunca llegaron a tener ese peso, ese empuje, esa penetración internacional. Y por lo tanto, eso también hace que sus héroes resulten mucho menos, de mucho menor alcance, por decirlo de alguna manera. Creo que con el western ocurre algo también que quizá valga la pena mencionar un poco para redondear la idea. Y vuelvo al ejemplo de Ford. El hecho de ser un cine hecho por una sociedad básicamente de inmigrantes. Recordemos que el 80% de la población norteamericana desciende de inmigrantes que llegaron al país después de 1880. No fueron los que hicieron la conquista del oeste, llegaron después. Pero se inventaron una mitología con retazos de la historia. A veces como un fantasma, otras como una caricatura. El gaucho muere y revive. Fernando Asunzao, un estudioso del gaucho, afirma que este jinete duro se niega a morir. Sus palabras me desafían a recorrer el último tramo de mi búsqueda tras alguna pista que me diga si el gaucho aún está vivo en el Uruguay del siglo XXI.
Uruguay sigue siendo el país de las vacas. Con casi 4 vacunos por habitante, la carne asada a las brasas, tal como la consumía el gaucho, es la dieta preferida de la población. La tradición y la abundancia se dan la mano en el mercado del puerto. Una población de 3 millones de habitantes consume 53 kilos de carne por año. Igual que para el gaucho, para los uruguayos el mate amargo es un ritual, signo de identidad o costumbre heredada. Lo cierto es que Uruguay es el país de mayor consumo de yerba mate per cápita. Como una ceremonia que se repite desde hace 80 años, en las Domas del Prado, en la capital, se le rinde culto al gaucho, al coraje y a la destreza. Otra de las grandes fiestas gauchescas se vive aquí, en el norte del país, en el departamento de Tacuarembó. La llaman Patria Gaucha y es una semana dedicada a la cultura criolla, que todos los años convoca más de 100.000 visitantes de todo el país, además de gauchos brasileños y argentinos. La fiesta termina con un desfile de 4.000 jinetes en el centro de la ciudad. Ana, de este gaucho hoy por hoy. Del gaucho lo que queremos creer que queda es algo que está en el fondo de nuestra identidad. Y fundamentalmente los rasgos identitarios que se le marcan son una enorme generosidad, una gauchada, es una expresión que marca eso, es algo propio de un gaucho y es compartir lo poco que se tiene. Porque el gaucho es espartano y el uruguayo gusta de exhibir su espartanismo. El gaucho es capaz de generosidad con lo poco que tiene. El gaucho es siempre el que se opone a toda forma de autoridad que provenga de un poder ostentoso. Una cosa que concilia poco con ese Uruguay hecho desde el vallismo, obediente y dócil frente a un Estado proveedor, responsable, paternal, pero que marca rígidamente los límites. Baso estrictamente en las costumbres que viví del campo nuestro. Y cuando veas los cuadros vas a ver que es todo, absolutamente todo es referido al campo extensivo, que fue también el que viví. Y con el elemento central e indispensable, que es el hombre a caballo. Trato de homenajear a ese hombre.
¿no? Para el cual tengo un infinito respeto, y que es un hombre que viene a ser el heredero del gaucho, o sea, el gaucho actual. Alambradores, capataces, peones de estancia, domadores, la familia rural. En ellos, en la mujer y en el hombre productores agropecuarios, está vivo el legado de aquellos gauchos profundamente americanos, apegados a la tierra y a la vida en la pradera. Paisajes me afectan mucho. Cuando salgo de la ciudad y me encuentro con esta llanura infinita, me nace desde el alma una sensación de libertad. Por otro lado, tanta inmensidad, de cierta forma, me intimida. Reconozco que son sentimientos encontrados, pero la verdad que es acá, en esta llanura inacabable, en donde logro encontrarme conmigo misma. Thank you.